The fabric of reality was torn. From the realm of ruin, the Skaven's horned god mocked its prey and revealed his plan. The celestial event that weakened the vortex was of Skaven design. A parody of the true comet. The Council of 13, the Ratmen's highest authority, were architects of this grand manipulation. Its task complete and fuel expended, the rocket fell back to the surface. When the wreckage was discovered, its purpose remained unclear until now. It was the catalyst to weaken the vortex and goad the other races into action. They knew the Witch King would seek to dominate the vortex, but they were ready. Every ritual cast, the magic was stolen, absorbed into the horned rat's bell. Now soaked in ritual power, the bell will be moved to Ulthuan's heart. If it tolls 13 times, the horned god shall emerge from the vortex, the world doomed. While other races focused on controlling the vortex, the Ratmen have been using a cursed bell to steal their ritual magic. There's no time for a murderer to grieve his sister. Hola, mi gente. Sean bienvenidos una vez más. Konnichiwa. Sean bienvenidísimos mis mangakas, mis otakus y los fans del OnlyFans. Del OnlyFans. Hoy seguiremos jugando el Warhammer 3, como algunos experimentados en este juego y en el mundo de la guerra y la estrategia aquí presentes ya habrán notado. Hoy será un día especial, porque hoy subiremos el capítulo número 6 de esta serie. Y ahí nos quedamos en este estadito de las cosas. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Ahí logramos confederar a la vieja Harganeth. Que eso está muy bien. Muy que bien, sí, muy que bien. Ahí no hay más nada que decir. Más que muy que bien. Y la tía creo que se va a meter uno o dos turnos más en poder regresar. Sí, en tres turnitos la vamos a tener ahí. Entonces podré ver sus habilidades y sus cosas y rellenaré mi Haren un poco más. Hablando de cosas así que no vienen al caso. Hoy veremos si podemos ayudar un poco a Malus Darkblade. Dándole un poco a la Legión del Caos. Aunque no estoy muy seguro con las tropas que tenemos. Si podemos o no. Podríamos sacarle unas medusas que otras. Si vamos a escuchar un poco de unidades con estos niños. Sí, porque yo no sé exactamente lo que tengan esos condenados. Y puede llegar a ser peligroso. Así que vamos a regular. Vamos a darle un poco a la Legión del Caos. Hasta que Malus Darkblade me dé la mano. Y después, yo supongo que de ayudarlos un poco a expandirse. Regalarles una que otra ciudad portuaria. Que es lo único que puedo coger yo de momento. Como tengo un arcanero nada más. Venga, no, a ver si... O sea, yo creo que Malekith está bastante bien. Sí, está en guerra con la Legión del Caos, pero no está en guerra con nadie de por acá. Así que creo que no hace falta que yo lo esté ayudando. Lo único que, obviamente... Guerra contra la Legión de la Reina de la Sangre. Sí, a mí me gustaría tener pases con ella, pero entenderás que ella no me las va a dar. Sí, estaba pensando en eso ayer. La verdad es que no tengo razones para seguir en guerra con esta loca, porque ya... Harganeth se me ha unido. O sea, la vieja Helebron ya está en mi facción. Yo quisiera darle pases, pero ella no querer pases. Ella querer que yo darle. Es culpa de ella. Maldita esposa de Cornes. Se ve que todos son unos malditos sádicos.
Pero bueno, en el este seguiremos dominando los territorios de Katai. Me parece que ayer a mí se me quedó alguien por mover, me parece a mí. Ah, sí, esta niña. ¡Uy! Subiste a 10 puntos de lealtad, tío. Pero si ni siquiera he tenido que hacer nada para que te suban los puntos de lealtad, ¿qué es esto? Vamos a terminar de ocupar... Ah, hay una misión aquí. Arrasa saqueo. ¡Oh! Y dinero extra, perfecto. Entonces vamos a ir a saquear primero. Terminamos de tomar la muralla de Katai y le damos las pases a estos niños, que estos sí las quieren. Estos sí quieren desesperadamente que yo le dé pases. Aunque las relaciones están disminuyendo, pero yo imagino que como tenemos 22 puntos ahí, o sea, de probabilidades de que alta y éxito de que acepten el tratado, yo imagino que para el turno que viene va a estar, no sé, si baja un poco estará en 10 o algo así, en el peor de los casos. Imagino que todavía será factible. Y si no, haré que Lokir le dé un poco más. La verdad quisiera que regresara ya a casa para empezar a darle a la aragona de Katai. Pero creo que... O sea, en el peor de los casos le damos un poco más. ¿Qué remedio? ¿O acabamos con la facción? No lo sé. Pero bueno, mis niños, empezamos con el capítulo número 6. La diplomacia creo que se las enseñé ahora tonteando aquí yo. O sea, mudando otras cosas, pero creo que se las enseñé. Así que empecemos dando el turno. Ah, sí, por cierto, yo hice un poco de tareas. O sea, para aquellos que se asombren por qué el tesoro ha cambiado o algo así al principio de una serie, al principio de un capítulo o cuando paso el turno o algo así, simplemente es que me puse a invertirlo en infraestructura, reclutar unidades, bla, 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 cositas y cosillas. O sea, no... No nada. No nada, esa es la palabra correcta, no nada. Pero bueno, entonces ahora sí, empecemos. Me gustaría ir a coger esto. Captura, ocupa el siguiente asentamiento para que me den las hojas rojas. Aunque Lockett ya las tiene. Estas hojas rojas van a estar bien. Vamos a ver qué acontece hoy y qué otros señores legendarios se nos quieren unir. Cosas y cosas. ¿Qué pasa, mi chiquitín? Ha puesto fin a su pacto de no agresión. Ah, bueno, sí, es que la penalización de confederación es una patada en el trasero, ¿eh? Ahora mismo es dura. Sí, yo me quisiera llevar bien con Malekit, pero veo que él no quiere, él no quiere, es eso. No quiere llevarse bien conmigo, este. Pero no importa, tendría al rey hechicero de dos formas bajo mi mando cuando haya el momento. A ver, red de conspiraciones. Yosion, este gente ha descubierto a través de una red de información una trama de pretendidas asesinarte mediante la participación de un traidor de alto nivel. En lugar de espantar al asesino, el héroe ha dejado que se desollara la conspiración para identificar a todos los colaboradores y ha logrado escapar antes de caer asesinado. Uy, muy bien hecho, Yosion. Gordot. ¿Dónde estábamos? Alto nivel, en el lugar de espantar, desarrollar aspiración, identificar a los colaboradores y asesinar. Ajá. El mismo. Este personaje está ahora herido. No ha obtenido ni mucha experiencia mediante sus acciones. Bueno, 1500 no es mucho, pero tampoco es que esté mal. Se necesita tiempo para que el héroe regrese. Sí, bueno, es una hija de patada eso, ¿eh? Me lo quiten así porque sí. Es feo. Pues esto, ¿cómo está la de la zona de la tormenta? Sí, yo antes lo veía, pero ya no veo ahora de nuevo las unidades que tiene. Bueno, ¿qué más da? Vamos a pegarles aquí a estos niños primero. Muerto un poco que lo que haya perdido el héroe ahora. Pero bueno, no importa. De vez en cuando me regalan cosas, de vez en cuando me quitan cosas. Lo normal, diría yo. Vamos a ocupar el último asentamiento. Vamos a saquear para coger la misión esa. Hemos acabado esto. La última misión la habíamos acabado porque perdíamos unidades, pero me parece que ahora no va a ser así. Así que me da igual. Sí, vamos a entrar ahí. Como me dije, estas unidades no me interesan tanto. Vamos a saquear para ganar esa misión. Y más dinero para mí. Bien, entonces. Ocupai. Y con eso, creo que si estos niños aún quieren pases, se las podemos dar. Sí, porque no me interesa, como dije, pegarles. Mira, eso hasta ha subido las relaciones con ellos. La cuestión es, una pregunta, yo tengo que preguntar eso porque... ¿Cómo tú te entiendes con Satán el Negro? Sí, porque la cuestión ahora mismo es que... O sea, los pasajes de Devil y el Matito no me preocupan. Simplemente vengo, les doy y se acabó. Pero Satán el Negro al final es un señor legendario que, obviamente, me interesaría más entenderme con él que con los pasajes bobos estos del señor que ya perdieron. O sea, de Billy el Maldito.
Las relaciones de actitud entre el Satán el Negro y los vasallos de Billy y el Maldito son cero. O sea, les importa tres pepinos. Así que les voy a dar pases. Sí, porque como dije, yo no estoy muy interesado hoy en pegarle a esa facción. Y ahora me dan más dinero que ayer. Eso está muy bien. O sea, se me hace un dinero que el turno pasado. Eso está perfecto. Vamos a aceptar. Así me dan bastante pasta. 3200 y regalado. Está perfecto. Y ahora, Lockheed, creo que ahora sí vas directo a por la dragona de Katagai. Pero en una actitud sedientamente rápida, por favor. Ocupamos este asentamiento, sí, porque tengo un poco de miedo de que Clan Eshin venga y se quede con la city. ¿Nos desgastaremos? Sí. Pero ayer conseguimos un dragoncito. Qué lindo es el dragoncito. Bien, tú estás ahí. A ver, deberíamos ir eliminando todas las unidades, pero es que me gusta mucho tener un segundo army que ayude un poco a Lockheed, ¿entendés? Porque si no, ahora tendría que virar con Lockheed y ocuparme de las murallas para entonces darle a Katai. Entonces me gusta mucho que ustedes saben, tener un segundo army aquí, por eso es que no lo he eliminado, pero pronto lo haré. La otra cuestión es, contigo estamos reclutando tropas, sí. Al final me decidí poner a reclutar sombras negras, la verdad. Porque, o sea, al final son unidades de proyectiles que yo no quiero que vayan a luchar a la melee. O sea, estos tienen espada a dos manos. O sea, pueden cambiar de ballesta a espada igual que las sombras. Pero, o sea, sus stats mejoran para la melee mientras tú lo vayas subiendo, pero también el mantenimiento con el que tienes que mantenerlos. Y entonces me gustan más las sombras. Ah, sí, por cierto, otra cosa. Yo estaba pensando si coger las saetas oscuras, ¿no? Porque, o sea, las escudadas, porque protegen. Pero se me había olvidado mencionarles también que el daño de proyectiles a distancia, o sea, la fuerza de los proyectiles, es muy diferente, ¿no? Las saetas oscuras, digo, las sombras comparadas con las saetas oscuras tienen unos 10 más de daño. Eso ya siendo, o sea, teniendo daño perforante, un punto es una enorme diferencia. Hay 10, es 10 veces más grande, ¿entiendes? O sea, que al final es bastante la diferencia, por ponerlo así. La cuestión es que más reclutamos para ti. Nos tenían unas unidades voladoras, pero es que no tenemos nada que me interese aparte de unas mantícoras. ¿Le damos mantícoras? No sé yo, no me gusta mucho la mantícora. También podríamos coger los lanzavirotes de estos para probarlos de paso, que yo no los he probado todavía. Tienen buen alcance, ¿no? Pegan duro. Probamos las carretas. No me gustan las carretas. Hay que probarlas, pero no me gustan. Vamos a probar unas cuantas unidades. Vamos a coger a pillas también, simplemente para probarlas. Y de paso probar los lanzavirotes. No me gustan las carretas. No me gustan. ¿Las medusas esas con carreta dónde están? ¿Sí, las puedo reclutar o no? Creo que no tengo los edificios todavía, ¿verdad? Porque son el 5, creo que era. Con el arcanera para poder... ¡Ah! Esto subió. Ni cuenta me di. Bien, púpata. Tenemos el arcanera subido al máximo. Impresionante. ¿Tú cuál es el edificio de las locas esas? A ver, medusas dementes, esta de acá. ¿No? A ver, sí, esta de la santuario, ajá. A eso necesitamos subir primero hasta el 5. Ok, ya lo estamos subiendo, el turno que viene estará. Y entonces veré si saco una que otra unidad de esas. Para, como dije, probar. Probar y experimentar. Aunque me quede una unidad nada más para este de mí. Si tengo que acordarme que yo le quiero poner héroe a los ejércitos. Pero como todavía no tenemos muchos edificios puestos, es un poco difícil. Pero bueno, uy, subiste de nivel. Vamos a darte un poco de magia de fuego. La cabeza ardiente, un hechizo que a mí me encanta. Lo veréis en acción, será la hostia. Y cuando tú termines de reclutar las dos medusas, avanzamos para adelante. Hay que para construir aquí. Sí, para ir simplemente teniendo los edificios al máximo. Yo creo que esto, aparte de... o sea, la única razón por la que me quiero quedar con este edificio es porque en algún momento me permitiera reclutar a héroes nobles de esos oscuros que todavía no he usado. Ni he estado experimentando. Sí, porque aquí... O sea, puse este edificio mayormente para sacar esa de tan oscura. Y los corsarios de arcanero son las unidades de tier 2, pero... Cuando esto empiece a subir, tendré infantería un poco más potente. Y ya no me hará falta esos edificios. Supongo que los quitaré y pondré otra cosa. Dato a saber qué. Pero bueno, entonces me voy a los puntitos y a la economía, mis niños. Y entonces doy el turno. Así que tenemos unos 6.000 ahí que hay que invertir en algo. Si quiere comerciar con nosotros. La verdad es que está bastante bien. O sea,
Voy a ganar 486, 91, y para cómo me va a dar dinero. O sea, mejor no puede ser. Si mejora nuestra economía, que hace falta. Nosotros somos piratas al final, ¿no? Nosotros comenzamos con lo que viene, con los puestos y todo eso. Así que debemos ganar la hostia por ganar con comercio, ¿no? 468 es bastante. Leal de nuevo. Sé por la matanza, por las amenazas, las promesas de la gloria compartida, la riqueza de la guardia, de su causa. Su lealtad ya no tiene un nivel bajo. Y a mí qué con eso, como dije, no la voy a, o sea, no la voy a, no planeo sacar a la señora esa, tal vez si la saco. No sé yo. A ver, esto lo quiero. Esto que no está. ¡Hola! Un turno más, ok. Entonces le daré el arma que tiene este loco y que ella experimente con las unidades por ahí. Podemos subir esto para sacar dragones. Eso está muy bien. Conseguir pasta ahora. Para seguir incrementando mi arca negra. Bien, contigo, regresa, Katai. Ocupa aquí, mi chico. Y entonces vamos a por Miaoyen. Creo que lo voy a dar una buena ocupada ahí antes de que los scavengers se ocupen por mí, ¿no? Y me quiten la city. Al mismo tiempo te vamos a hacer avanzar a ti. La cuestión es General. que hay un army ahí. Dos héroes y unas cuantas unidades, sin contar que este es Celestial Nangao. General. La ciudad provincial, o sea, la ciudad capital más importante de que tiene esta gente. Y tiene un montón de unidades ahí defendiendo, la verdad. O sea, podría ser peligroso. Vamos a entrar en modo aceptado ahí. Y vamos a ir yendo, vaya. Por un poco de esclavitos, un poco de dinerito, que nunca está de más. Y entonces, a ver, tú reclutaste las dos medusas. Eso es perfecto. Voy a coger el tesorito y después vamos. O sea, seguimos avanzando a ver si podemos encontrar algo de la Legión del Caos cerca del agua para darle. Tesorito pequeño. Estamos a punto de luchar, así que creo que mejorar las actitudes de mi Ami sería mejor. La bendición de Matlan. Vale, Ami tendrá un 25% más de resistencia física. Perfecto. Y unos 1500 para el tesoro. Bien, entonces mantente pegado ahí a la costa, a ver cuándo encontramos territorios de la Legión del Caos. Todo esto es de Hargrave, ¿verdad? De Hargrave, sí. Construir, construir, construir. No, quiero mejorar mi arpanera principal primero. Entonces da igual si te tengo en actitud normal o en actitud de mancha. Vamos a ir avanzando, así avanzamos un poco más rápido. Bien, contigo está avanzando la cosa, eso está muy bien. Pronto necesitamos más dinero para subir todo esto. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ejecutar unos cuantos esclavitos, para acelerar el proceso de cogida de pasta. Tenemos un montón de esclavos al final, así que no nos afecta en nada. Creo que con eso, sí, vamos a dejarlo en 800 por si me hace falta activar un rito o algo para defendernos de las calamidades del mundo. Y para arriba. Pero no importa. Entonces vamos a la diplomacia. A ver quién quiere algo con nosotros, si es que alguien quiere algo. Ustedes quieren querer comercio. Creo que estará bien, no sé. A ver. Esto se entiende con Malekith. Condenación, aberración, tratados con el espanto sagrado. O sea, su relación es mala, pero porque están haciendo tratados conmigo. ¿Es en serio, Malekith? ¿Tú tienes algo en contra de este niño? Pero necesitan confederación, ajá. Guerra contra la legión de la reina de la sangre. Sí, cuando yo pueda, cuando ella me dé pases, yo le doy pases. También tenga que darle un poco, pero la verdad es que no tengo army ahora aquí para darle. De todas formas, no ha venido por mí. Me parece que ella quiere darme pases, solo que las relaciones ahora no están muy buenas para tener éxito en diplomacia de pases. La verdad, no sé. Tolerancia gobernante. Este tipo tiene algo en contra mía, puede ser. Malekith tiene algo en contra de Loki Funfair. No lo he leído nada, no he leído nada del lore en ese punto. Tengo que ver qué hacer. Lo cómico es que estoy en guerra con él contra la Legión del Caos y Hargrave, y el niño no me da puntos positivos por eso. Es tedioso. Pero bueno, ahora sí, entonces me voy de nuevo los puntitos y a la economía, ¿eh? Entonces damos el turnito, me echo cuestiones. Vamos a subir esto Confederación. Eso es un problema. Ah, listo para servir. Listo para servir. Ajá. Sí, no me interesa ninguno.
De por sí, el pasco también me pidió un señor ahora y estoy un poco atrasado con lo que viene siendo sacar el señor que ustedes me están pidiendo. Ok, ocuparme del asunto. En como de otra forma no tenemos edificios todavía para sacar héroes y todo el drama, da igual, dejaremos los ames con un señor por ahora. Y me imagino que esta niña no tendrá lealtad también, ¿verdad? No vaya a ser que de repente se rebelen contra mía y no, no tienen puntos de lealtad los señores legendarios, menos mal. La cuestión es, ¿qué has mejorado? Ajá. Esto está aceptable, esto también, esto no lo puedo evitar y esto también. Ok, entonces, ¿qué habilidades tienes para toda la facción? Resistencia a los proyectiles, a las unidades elfas, brujas y verdugas. Eso está bastante bien. Tiempo de espera, habilidad mirada de Kaine. Ejército, ejército. Uy, esta niña como mejora a los verdugos estos, ¿no? Aunque todavía no los puedo reclutar, pero pronto lo podré hacer. Lealtad para los nuevos reclutas a toda la facción. ¡Hala! O sea, Loki Funfera también tiene la misma habilidad, lo que para acá. ¿Ven? Lealtad más uno a todos a los nuevos reclutas, sí. O sea, serían unos tres cada vez que coja un reclutado, un señor nuevo. Eso está muy bien. Vas a captura de la batalla. Ajá. Y por aquí. Ingresos generados por los esclavos, más cinco a toda la facción. Bien, vamos a restablecerte por obvias razones. Y vamos a cambiarte esas habilidades. La cuestión es ahora te vas a meter 5 turnos. No, no jodas. 3, ok, 3 está aceptable. Entonces, contigo, ¿qué hacemos? Sí, porque aquí quería actualizar el otro army, pero me parece que no va a poder ser. Me parece a mí que no me van a dar armadura al defender. En sí, el arcanera lo único que va a hacer por ahí es defender, ¿verdad? Podríamos. A ver, el arcanera reducir el reclutamiento. Dado que es donde mayormente vamos a reclutar, esto va a ser bastante servible, ¿verdad? Y como las arcaneras son lo único que vamos a reclutar, creo que activarle esa habilidad a los admirantes de flota va a ser bastante. O sea, servir y morir 15% de eso con el tiempo va a ser mucho ahorro de dinerito, diría yo. Bien, entonces te reclutamos otra unidad o lo dejamos ahí. A ver. Me gustaría que entraras para acá. Para que cuando estos niños empezaran a bajar a por la dragona de la tormenta, tú estuvieras apoyando con tus habilidades. Y de paso, cuando salga la vieja la vieja Helebron, sacarle un arma ahí en la boca a todo Katai. Así que, como de todas formas no vas a reclutar. Pero digamos. Hay un tesoro por aquí, ¿no? Vamos a ir a cogerlo. Y entonces corremos para allá. Y le damos uy. Y le damos a la rama de la tormenta por debajo, los territorios que confederaron ahora los catalanos bobos. Y entonces en 3 turnos la vieja de Lebron sale de nuevo, le doy el army. Aunque no tiene ninguna de las unidades que ella bonifica, maldita sea. Si es que todavía no las puedo sacar porque no tengo lo del edificio el máximo todavía. ¿Cuál era? Este de acá, ¿no? No. Este... Ah, sí, sí, los tengo ya. Sí, este turno pasado lo puse, ¿verdad que sí? Bueno. No pasa nada. Risas que me dan. Vamos a ocupar el asentamiento. Y vamos entonces ahora sí a avanzar contra Miaoji. A ver. Lo único bueno que ella se ha mantenido ahí centrada en el asentamiento ese, no sé, está vigilando los scavengers. Tal vez sea ese el problema. Voy a llegar, le voy a dar una buena y le voy a dar también aquí arriba al mismo tiempo. Sí, para que no se me adelante la niña antes de tiempo. Vamos a tomar posición aquí y seguir resaltando y cogiendo esclavitos. Y tú, bueno. Vamos a cambiarte la actitud de mancha. Ven acá, nuestro army repone esta actitud, ¿no? Permite reabastecer territorio extranjero. Ejército en el círculo de influencia. Ajá, reemplazo de bajas más 10 para cualquier ejército dentro del círculo de influencia. Acá negra. El arcano negro se restablece más lentamente. Ejércitos en el círculo de influencia. Bien, pero en esta actitud nosotros no podemos movernos. Así que vamos a... ¿Hay algún otro tesoro por aquí que no había visto? No. Bien, entonces, pa'lante. Y cambiamos la actitud de mancha justo ahora. ¡Uy! Miren, otra arca negra. ¡Qué lindo, mi primo! Podemos intercambiar unidades. Aunque no tienes nada, así que me interesa, así que olvídalo. Sí, mis unidades creo que son un poco más tochas. Lo que tienen menos vida, pero están más tochas. Y a ti te vamos a estar esperando un turno para que el otro... O sea, para eliminar totalmente la fuerza de ataque que tiene la rana de tormenta aquí y acá. Aunque creo que ahora que lo pienso, Loki Funfelat no va a llegar hasta ahí. Turno que viene. Desastre total.
Entonces atacamos. Ya, tengo un poco de miedo de que la rama de la tormenta coja para acá. Y me empieza a dar en la economía, que como pueden ver, está subiendo ahora de nuevo, pero no tenemos tanto. Pues cierto, ¿Valkyria le ha dado por entrar al agua? No, ella ignorándonos totalmente. ¡Hija de perra! Como me molesta que me ignoren. Aunque bueno, para mí es mejor así. Vamos a aceptar este tratado contigo. Estas formas de comercio nos dan una cantidad de pasta asquerosa. Dios. Y contigo no me pases. O bueno, a menos que tengas pases con los otros dos, yo no te voy a dar pases. Te voy a reventar la boca. Y contigo por lo menos estamos entrando cada... O sea, cada vez las posibilidades aumentan de entrar en pases. Así que creo que Malekith va a dejar de cabrearse conmigo. Yo no entiendo cuál es el problema de él y Valkyria, pero está bien. Como todos somos del caos, nos llevamos bastante bien. ¿O deberíamos llevarnos bien? No lo sé. Pero bueno, entonces voy a pasar el turno y ahora espero que el turno que viene empezar. Bueno, voy a atacar aquí. Si es el turno que viene, Malekith y yo. Yo me parece que Loki no llega hasta aquí. Un poco probable, pero voy a atacar igual entonces. Vamos a aumentar el movimiento de campaña. Nosotros aquí y las arcas. Pero estamos un poco lejos de poder activar este rito. Unos 4 turnos, eso es demasiado. Pero bueno, damos el turnito. Y a ver qué pachar ahora. No te voy a dar pases, no joro, es más. Sí, mientras estés con guerra con los otros dos, no puedo hacer eso. Ni aunque quisiera. Misión asignada. Hincapié en los proyectiles. Cero interés. Bien, entonces vamos a ir a reventar. Sí, imaginé que no íbamos a llegar a ningún lado ahí. Pero me voy a parar como que de esta parte para por si a la dragona de la Tormentoski le da por ir a mis territorios, yo detenerla o perseguirla al menos. Una de las dos cosas para mí está convenientemente bien. Y aquí sí, vamos a pegar. Yo creo que tenemos la fuerza. ¿Qué tienen ellos ahí? Yo, si tienen un cañón, me la voy a sentir. Pero parece que solo tienen caballería. Y puede que sean bananes voladores. No importa, sin miedo, para adelante. Vamos para allá, ya nos saldrá bien mal. Y declaremos. Espérate. Si podemos hasta ganar dinero ahora que lo pienso con el asunto, ¿verdad? Declarando la guerra a Katai. Digo, la tomaron la tormenta. Me voy a unir a tu guerra. Ajá, contra estos niños. Y tú pagarme por ello. Sí, ahí está, era lo que quería. Bien, perfecto. Ven, lo bien que nos llevamos, mi niño. Así que cuando llegue el modo crisis, por favor, no me ataques. ¡Re cobarde! No, mentira. Es una cosa que, como dije, por ahora estoy usando el Clan Edge, porque me hace falta para... O sea, si no, Katai ya me estaría atacando, el Dragón de Hierro me estaría atacando. Yo creo que ellos están un poco ocupados con el Clan Edge y me están ignorando por esa razón. Y puedo darles cuando a mí más me convenga, como ahora. Pero ya después de que... Digamos que tengamos el este, Clan Edging estará de más aquí. Simplemente será una cosa que le quitaré los territorios y acabaré con la facción por eso. Y entonces, si el modo crisis para entonces apareció o no, me dará igual. Vamos para allá. Imagino que si nos van a, en teoría, dejocar. Tiene que unos esteros peligrosos, sí. Hay que tener en cuenta eso. Lo hacemos en campo abierto. O sea, tenemos que de dos formas asediar, no podemos atacar. Pero entonces ellos van a venir y nos van a atacar en campo abierto. En campo abierto creo que esto sería más conveniente para nosotros. El problema es como nos superan el número fuertemente. Creo que en campo abierto voy a pasar mucho trabajo por ponerlo así. Y en una fortaleza van a venir de a pocos y cuando yo vaya eliminando unidades van a venir más para frente. Obviamente las unidades de ballesteros van a estar todo el tiempo ahí acribillándonos. Pero creo que lo superamos en... ámbito de lo que viene siendo dos de ahora unidades a distancia. Tienen 4, 7. O sea... estos creo que vienen escudados, sí. Pero estos no. De todas formas, no interesa mucho. Todas nuestras unidades más en daño perforante y las de ellas no. Así que el daño a nosotros será superior. La pregunta es: ¿si asediamos? O sea, si nos atacan ahora, ¿mantenemos el asedio o nos retiramos? Esa es la pregunta que yo. Me falta ahí la respuesta, por decirlo así. Bien, entonces. ¿Dónde está la. Fucking Legión del Caos? No los estoy viendo, pero hay otro tesoro ahí para coger. Eso estará bien también. ¿Y tú? ¿Llegas a coger el tesoro? Sí, pero en actitud normal. Sí, bien, entonces voy a cogerlo. Y en un turno más, o en dos turnos más, quiero, a ver. ¿Desembarcamos por aquí? La pregunta del día. Espada gigante. Espada...
Gigante, sí. Espada del gigante, espada gigante. La vieja del Hebrón. Dos turnos, ¿no? Le quedan. Sí, ajá. Entonces, la pregunta es, ¿la sacamos aquí? ¿O la sacamos para acá? O sea, vamos directamente para acá y desembarcamos y hacemos que vaya por tierra. O le damos en otro punto. Cosas y cosas, no lo sé. Supongo que hasta donde yo llegué. Sí, en dos turnos ya va a estar atravesando todavía esto, así que yo creo que va a dar igual. Sí, o sea, si meto la mía en la ciudad, saco a la señora Hellebron, va a estar el turno ese de todas formas ahí parado. Pero entonces ya estar aquí, va a tener que marchar para acá o ya desembarcar aquí directamente con ella. Podría ser que la atacase el turno que viene, ¿entendés? Y tomase la City, entonces me ahorro un turnito ahí. Pero bueno, vamos a ver si los niños estos tienen las bolas de salir de la City. No hay ni más nada. Vamos a la diplomacia. Triste, pensé que iba a romperle la cabeza a alguien ahora, pero no. No me están dejando luchar, así no puedo desenvolver mi creatividad. Salgan, hijos de perros, de su escondrijo, que los quiero convertir a todos en esclavitos y comerciarlos por el mundo como buen pirata que soy. Ay, pero Valkia creo que va a tener pases a la larga con nosotros, o sea, las relaciones están mejorando. Así que... Sí, hay mejores posibilidades ahora de darle pases, así que yo creo que... No va a ser un problema. ¿Hay algo así diplomáticamente que me quede por mira? Yo creo que no, ¿eh? Si nadie quiere comerciar con nosotros, comerciar si me gustaría con cualquiera. Solo como dije, tengo un poco de miedo de que las demás facciones de Elfos Oscuros se me reviven por estar teniendo pactos con todo el mundo por ahí, por eso estoy haciéndolo con mucho cuidado. Si no estaría aceptando pactos de paces, o sea, pactos de no agresión para que me dieran pactos de comercio. Pero bueno, entonces me voy a los puntitos de la economía, ¿eh? Y esperemos que todo salga bien. Me ataquen los niños esos y no se queden ahí dentro de la City todo el rato. La verdad es que me gustaría luchar este turno. O sea, en el pase de turno por lo menos. Así me puedo divertir. Algo así. ¡Uy! ¡Oh, sí! Van a salir de la ciudad. ¡Qué valientes son! Me encanta. Perfecto. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Les prometo que mataré a todos a los menos posibles de ustedes y los esclavizaré a todos. Aunque bueno, eso es una mala noticia para ustedes, dado que... La misericordia en nuestro reino es matar al enemigo. Los que se convierten en esclavos sufren el resto de su vida en la esclavitud. Creo que entonces mataré a todos los que pueda, ¿qué les parece? Y esclavizaré a los menos posibles. Así por lo menos les muestro mi agradecimiento por salir de su escondrijo, o sea, de la ciudad amurallada y protegida. Ay, soy un señor, soy un rey muy amable, ¿no? Guardemos y saquemos las armas pesadas a estos niños. Katai, una tierra hermosa. Los kataianos son una especie de ser humano que les gusta la esclavitud. Claramente son buenos, son obedientes después que los esclavizas. No se rebelan en contra tuya. Pero el caso de este army. Digamos que había que... Me hicieron un gran favor al salir de su ciudad protegida por muros y venir a enfrentarme al campo abierto, haciéndome la batalla mucho más sencilla. Y quería mostrarles no solo mis respetos, sino mis agradecimientos por el tema. Así que me dije, como facción de Durichis que somos, esclavizamos a la gente. Y eso sufre toda su vida. Voy a matar a todos los posibles. Simplemente era eso. Era el coco detrás del asunto. Pero bueno, ¿cómo lo hicimos? La verdad, nuestro amigo pudo haber formado en el centro, pero me dije, como lo mío lo supera un poquitín. En Numerín, me dije, vamos a rodearlos en un punto pequeño. Me paré de este paso, dejé poca infantería adelante y formé a mis arqueros detrás. Para que nada más que las unidades de cada y empezaran a entrar en su rango, abrieran fuego. Y como dije, vendrían de a poco. Todo el army estaba formado aquí y ahora están dirigiéndose hacia el flanco izquierdo, empezando a hacer presión. Las primeras unidades vienen llegando. Empezamos a usar nuestra magia de la cabeza al diente. En teoría es una calavera que choca un poco con el área, como pueden ver. Y empieza a quemar al enemigo fuertemente. Lo que lo disparé la primera es bastante mal, tengo que admitirlo. No pensé que fuera a volar tan mal, pensé que al dispararlo aquí iba como a coger para acá, pero no, me salió bastante mal. Pero bueno, atraímos al enemigo, tiramos unas bolas de fuego y empezamos ahí la batalla en el segundo turno. Los catalanos empezaron a cargar, nuestros niños empezaron a darles.
empiezan a chocar ahí las fuerzas indestructibles de ambas armas y empiezan a encontrarse los niños. Mientras que sus arqueros empiezan a disparar nuestras unidades de proyectiles, nosotros hacemos lo mismo. Y formamos como que defensivamente lo que nuestros arqueros se pusieron en un punto muy cerrado ellos ahí, ¿no? Así que lo tuve que separar más adelante porque el enemigo no paraba de tirar sus hechizos, haciendo bastante daño en área. El Gatai tiene su magia de los cielos y cosillas. Y aquí tenemos la... el hechicero por aquí atrás. Que no es tan potente, pero... O sea, en este caso está la magia de hierro, ¿no? No es que tenga ahora mismo magia del cielo aquí. Pero sigue siendo dando sus problemas cuando las tropas de tu enemigo están así reunidas como están ahora. Pero bueno, nuestra infantería mantuvo el frente mientras que nuestros arqueros obviamente pillaban fuertemente al enemigo. Y aunque nos estuvieran tirando la magia constantemente y el daño fuera precoz, también le estaban dando sus unidades, así que era un daño amigo ahí perfecto. Algunas unidades de ballesteros del enemigo intentaron como que acercarse a nuestros arqueros que estaban más atrás y terminaron luchando la melee contra nuestra infantería. Eso nos dio otra ventajilla. Algo que no podían escapar. Y la masacre se forma en el centro, mientras que por el flanco izquierdo yo posicioné la otra mitad de mi infantería, solo que el enemigo vino por ella. Y digamos que yo planeaba atrapar al enemigo aquí. Con cuatro unidades de infantería, dar la vuelta al hueco este. A los riscos estos, y cogerlos por detrás y encerrarlos totalmente. Mientras que de ambos, o sea, de un lado le disparábamos flechas, nuestra infantería la metía a casa, y por el otro simplemente le cerramos el intento de escape. Pero me detuvieron ahí, enviaron a cuatro unidades de infantería, que al final mis niños me terminaron masacrando, y entonces pudimos rodear al enemigo. Si nos dispararon bastante, como pueden ver, algunas unidades de nuestra edad se están retirando, pero el enemigo está igual que nosotros. La magia esa que ellos tiran tiene muy mala puntería y le terminan dando los suyos también. Pero creo que se estaban concentrando más en el flanco izquierdo para poder llegar a nuestros arqueros por ese flanco. Pero el daño de nuestro arquero era fuerte, fuerte, fuerte. Sí. Nuestro daño perfecto es demasiado para las unidades que capa ahí. Pero bueno, lentamente el meollo se fue resolviendo. Empezaron a activarse nuestras habilidades. Siempre se me va el nombre de la habilidad, ¿no? Destreza homicida. La destreza homicida se activa dado que... Sí, bueno, por batalla hay una cantidad de muertos que tienes que llegar. Aquí no me lo muestro. Aquí no me lo muestro. Víctimas 919. Cuando se alcanzan esa cantidad se activa la habilidad. Por batalla cambia también la cantidad de víctimas que tienes que tener, pero... Digamos que da igual porque siempre las terminamos alcanzando. Porque es una cosa que tienes que tener una mayor cantidad de víctimas mientras más tropas hay en el campo de batalla. Y simplemente aquí habían demasiados enemigos para no cumplirlos. O sea, para no cumplir el objetivo eso de y se activara la destreza homicida. Pero bueno, nuestra infantería sigue limpiando el camino con el enemigo. Obviamente algunos se retiran porque le están dando demasiado entre magia. El daño amigo no es algo sencillo de soportar, obviamente para las tropas de Katai. Y nuestros niños empezaron a darle por detrás. Empezaron a atacar a esos... a estas unidades de ballesteros, ¿verdad? Sí, los ballesteros dejaron, empezaron atrás. Empiezan a limpiar de a poco, como ven, dejan las unidades bastante mal. Y siguen machucando para llegar a las de frente sin dejarlas disparar. Y cuando el enemigo dejó de disparar sus disparos de proyectiles, metimos otro hechizo de la cabeza ardiente, que este sí lo dispare mejor. Fíjense que va quemando a todo el mundo. Dobla aquí porque choca con la montaña, o sea, con esta montaña de acá. Y vuelve a coger para acá, justo donde las unidades enemigas se están retirando. Las quema de paso también. Entonces es que sale del área. Casi no nos dio a nosotros. Pero bueno, el enemigo rompe su formación defensiva. La mayoría de las unidades de Katai, como pueden ver, están corriendo por su vida. Y obviamente nosotros empezamos a perseguirlos. Usan a sus héroes y sus señores intentando como que... digamos que... evitar que nuestra infantería persiga, pero nuestros arqueros están disparando por encima y no tienen que perseguir a pie, así que... Lentamente fuimos aplacando a los ballesteros que también quedaban y a los arqueros campesinos de Katai. Sí, un montón de unidades ahí, de tier 1 nada más. Mientras que enviaba un poco de refuerzo con unidades que se habían recuperado de corsarios de la caballesteros de hermano esto. Para que persiguieran al enemigo, pero como sabía que no los iban a perseguir, simplemente le iban a seguir disparando a distancia para que se aseguraran de se retiraran. Bastante sencillo. Katai empieza a retirarse, con eso intentamos matar a todos los posibles, dado que, como dije, hay que mostrarles mi agradecimiento. Acribillamos al héroe este, que se puso simplemente ahí delante de nosotros, y le dimos una buena, y murió. Y perseguimos a las fuerzas de Katai por todo el mapa, intentando matarlas a todas, porque, como dije, los sobrevivientes se volverían esclavos de mi facción. Y eso ellos no lo van a querer. Hay que mostrar, hay que ser agradecidos, niños, hay que ser agradecidos. Se me escaparon unos cuantos, puede ser eso cierto.
Pero bueno, les dimos bastante duro, que era lo esencial. Vamos a esclavizar, vamos a reponer. Nos interesa este army, en verdad. No, o sea, no lo voy a conservar mucho más tiempo, ¿no? Voy ahora a usarlo para... O sea, me refiero a las unidades. Voy a usarlo ahora para para llevarme contra la arma a la 220 y quitarle sus territorios. Pero ya después voy a eliminar las unidades y le voy a dar otro army a la señora esta. Pero de momento tenemos que seguir tomando territorio, así que creo que es esclavitud. Sí. Y reposición va a ser lo mejor. Unirse a la guerra contra los locos. Te acabo de darle pases y no quiero que estén atravesando mis territorios, o sea, mis muros, así que no. Uy. Yet. Enemigo muerto en combate, pobrecito, sí. Se encontró ahí con todas nuestras lindísimas saetas oscuras y le acribillaron. Uy, ahora cogeremos más ingresos. Estará perfecto. Se me queda algo que yo me interese, que me interese tener por aquí, aparte de crecimiento, tal vez. Y algunas mejoras de muchas unidades. Es que me interesan algunas cosas, ¿no? Pero creo que muy pronto ya dejaré de tener todo este tipo de unidades. Entonces, no sé si gastarme el tiempo en mejorar esas unidades que al final no voy a tener durante mucho tiempo más. Ahí está la cosa. Ingreso a los edificios, capital provincial y edificios de asentamiento. Eso estaría bien, mejoraría nuestra economía. Creo que voy a tirar para acá. Bien, entonces, a ver. La dragona Miao Ying se ha quedado ahí delante de mí muy valientemente. Y todavía tiene su zampanán volador. Pero ahora no me interesa porque ya tengo unidades voladoras para darle. Hablando ahora mismo de Loki en persona. Así que vamos para allá y abramosle la cabeza. Qué feo es abrir la cabeza nomás. Pero está bien. No me queda de otra. A ver, me gustaría que nuestros niños de por acá tuvieran más daño a la melee. Bueno, más cuerpo a cuerpo. Y el dragoncito sea Loki Funfera tuviera más carga. Esto va a ser una total atropellada, pero vais a ver el zamparán volador esa como pega. Y como antes, o sea, tenéis que imaginaros que antes yo tenía infantería y queros nada más. Esa cosa me iba a hacer pedazos el army entero. Él solo. No hay necesidad de enfrentar el resto de unidades. Y hay que tener cuidado con Mañao Yin, porque eso no, cuando se convierte en dragón va a ser un poco duro para mis niños. Pero como tenemos niños que tienen su eficacia contra unidades grandes y también tenemos sombras. O sea, ella se tiene que acercar. El zamparán volador tiene un alcance de 360, ¿entiendes? Ella tiene que venir a acercarse y nuestras saetas oscuras le pueden caer a tiros igual que nuestras medusas. Así que creo que no habrá tanto peligro. Tenemos caballería para colmo, para rodearlos. Vamos a hacer pedazos ahí, no hay mucho más que hablar. Guardemos. Y hagamos a Miao Yin mi esclava privada. ¡Hey! Reunía que tanto problema me iba a dar. Zampanán volador pegaduro en área, que es peligrosísimo. Y bueno, mía bien que ustedes saben, se transforma en dragón. Pero ¿qué hace una preciosidad como tú por aquí? ¿Qué hace un lugar como este en una chica como tú? Pero bueno, ¿cómo iniciamos esta batalla? Me dije, directamente hay que ir por el zamparán volador ese antes que dispare mucho. Y el niño dispara unas cuantas veces. O sea, a ver, digamos si lo vemos a disparar. O sea, ahí está. Ahí le disparó a nuestro Caribis. Y no hizo mucho daño, pero si le iba a disparar a una unidad de infantería, ustedes verían el daño. Fue tenebroso, así que me dije, Loki Fanfelat, vea por la cosa esa y que no dispare mucho. Nuestra caballería rodea por los flancos. Mientras que el enemigo nos lanzó una que otra de sus caballerías encima, yo estaba agradecido, si no tenía que estar persiguiendo, ¿verdad? Y nuestra infantería y mostritos empiezan a entrar por el pack enfrente, haciendo un daño a esos arqueros, que eso fue peligroso. Eso fue un disparo de una medusa, le dio en dos puntos, porque eso, como dispara medio varios petantos para allá, el daño. Se para ahí, estamos, tuvieron verde, no. Dios, pega dura la medusa, esa es horrible. Daño en área potente. Pero bueno, nuestros saetas oscuras no se quedan atrás, empiezan a disparar al enemigo y obviamente como el enemigo no supera mi infantería, en alguno que otro punto logran alcanzarlo, pero simplemente hago que todas nuestras unidades de saetas oscuras se ocupen de los niños. Y rápidamente sus campesinos echan a correr. No llegamos ni a tocar a las saetas oscuras, y simplemente las hice retroceder y fijarnos en ellos bastante. Pero bueno, nuestra vida de guerra está persiguiendo ahí a la caballería enemiga, así que se le escapó, pues se me escapó por el frente izquierdo y tuve que sacar mi caballería porque trajeron a los lanceros, dejada de esto, que
con alabardas que sí tiene modificación contra caballería y me hicieron pedazos. No más que los dejaron. Pero bueno, empezamos a acabar con la retaguardia enemiga. Destrozamos a todos sus campesinos y a todos sus guerreros de Jade, ballesteros de Jade. Y empezamos a traer la caballería al centro, dando cargas muy fuertes por la retaguardia del enemigo. Como estaban de espalda o de flanco, el daño fue un poco por encima, ¿no? Nuestro lindo Loki Fonfella derriba el Zampanam volador. Este no va a salir más en esta serie. Y hago que nuestras medusas empiecen y nuestras unidades estas empiecen a concentrarse en mi avión. Dado que el peligro del flanco ya se había ido, tenerlo por ahí corriendo los campesinitos. En lo que intentaron llegar a la unidad los espantó. Pero bueno, todavía nos queda una unidad voladora, que fue lo que quería que Loki hiciera. En todo ese tiempo, o sea, el daño este que tiene Loki es simplemente que la Dragona de Tormenta no paró de darle. Las unidades de distancia le dispararon bastante, y obviamente la Linterna Voladora también le disparó a Loki. Por eso es que tiene tanto daño, o sea, no. Pensé al principio que la Dragona de Tormenta le hizo tanto daño, pero ella no unifica tampoco la melee. Cuando se convierte en dragón, sí, pero. Pero bueno, todas nuestras unidades estaban focuseando a Miaoyin, que se convirtió en un dragoncito, dándoles una buena distancia, y obviamente la vida le bajó. ¡Eso jodía! Demasiado daño que fuera a tener mis niños. Demasiado. Se retira la Dragona de Tormenta. Intentamos rematarla, pero se nos escapa la loca. Está volando por ahí. Pero continuamos la persecución de las tropas de Gata. Y fuertemente, como teníamos caballería, ellos solo venían a pie. Se nos escaparon muchos con vida. Nuestros helios siniestros, o sea, los caballeros helios siniestros, no con todo ello, los siniestros. Son bastante bonitos, ¿no? O sea, no los había enseñado hasta ahora, creo que lo pienso. Vamos a mostrarlos. Están montados con una lagartija esta de los hombres lagartos. Están preciosos. Lo único que tienen diferente es que tienen más cuernitos así y más dientecitos saliéndole por todos lados. Que es precioso. Son preciosos. ¿Viste cómo levanta la cabeza y chush? Son preciosos las lagartijas a modo caballería. Me encantan. Pero bueno, Kata empieza a retirarse, la Dragona de la Tormenta más rápido no puede salir corriendo de aquí. Está usando toda velocidad para salir de aquí. Y nosotros perseguimos a los rezagados. Masacramos a un montón, obviamente. Y así ganamos esto. Ay, se empanaron, no les digo en serio, se empanaron en voladores, eso hubiese sido un problema. Con mi ego, o sea, con el army que tenía antes, Lokir. Demasiado peligro. Definitivamente no me ha gustado nada la caballería. O sea, lo hizo bastante bien, pero su desempeño después, o sea, las cargas que me dieron fueron violentas. Las medusas se destacaron, la Hydra y la, el Caribidis este también. Pero la caballería no me ha gustado para nada. Se aguantan muy poco a la melee, en mi opinión. Vamos a chequear. Y vamos a ocupar. Como dije, quiero evitar que el clan Eshin ese me quite territorio. Ahora es la competencia con ellos por lo que queda de lo. O sea, acabo de eliminar las fuerzas y su capacidad de ataque de la Dragona de la Tormenta. Eliminándole dos a mí y quitándole ahora, que lo pienso, su ciudad principal. Así que ya no les queda nada. Vamos a chequear esos 6.000 ahí, baby. Y ahora le toca intentar sacar un army antes de que yo termine de exterminarla. La cuestión es si el tiempo le da para eso, ¿no? Si le da le da tiempo de levantar todo esto. Y lo veo difícil. Porque yo voy a seguir dándole y le voy a seguir dando caza. Bien, entonces me fui a la construidora por alguna razón. Si es que cogí dinero y quería invertirlo. Reinvertirlo. Uy, número de esclavos estamos perdiendo. Sí, bueno, es que estamos poniendo muchas de estas cosas que gastan esclavos. Obviously. Pero bueno, como tenemos más de lo que necesitamos, me da igual. Bien, entonces, en teoría el turno que viene, esta niña está, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, macha todo lo que puedas para acá, mi niño. Tú nunca vienes, supongo que la depositaré en... Sí, en esta provincia de acá, en Chimay. Le daré el army y haré que la arca negra le dé apoyo por todo el río hasta aquí. Supongo que el dragón de hierro vendrá justo después. Sí, porque voy a dejar al clan Eshin para el final. Dado que son mis aliados, usarlos todo el tiempo posible será lo más efectivo para nuestra facción de Druids. Bien, entonces, ¿quién nos queda? A ver, pegamos aquí, pegamos acá. O sea, nos queda la canera, ¿verdad? Chévere. Y hay un tesorito ahí que quiero, pero la cosa se está poniendo un poco peligrosa, lo viene siendo la reposición, ¿eh? Vamos a ir a cogerlo, y si alguno lo hemos acabado.
aún no he visto la Legión del Caos. La machacaron ya. Ya machacaron a la Legión del Caos, no me lo parece. No, todavía están con vida. ¿Cuánto les queda a los niños eso? Dos asentamientos. Aquí están ya, al fin. Coño, he viajado un montón para encontrarme con ustedes. La ciudad, lo único que necesito es que tengan una ciudad portuaria, porque si no, no navegué hasta aquí, por, bueno, no completamente por gusto, pero digamos que después de descubrir a Hargrave, todo este tramo lo navegué por gusto, si no tienen una city en el agua. Bueno, aunque estoy cogiendo tesoro. Ah, mírenlos ahí, perfecto. Uy, seguro que vienen a por nosotros, y yo sin reponer casi. Pero bueno, sí, creo que eliminamos rápido al señor. Lo demás no va a ser tanto problema, dado que la mayoría de las unidades que veo aquí son demoníacas. Van a ser caput nada más que eso. Y tenemos unas medusas ahí que pegan, que eso se hace sentir al enemigo. Bien, diplomáticamente, ¿cómo vamos? A ver. Si ustedes quieren paz. ¡Uy, Azazel quiere comercio! Aceptemos eso. ¿Quién más quiere algo conmigo? Nadie. Esto parte de ustedes que quieren pases. Pero no, no se las voy a dar. Lo que me molesta un poco que el arca haya llegado ahí en actitud de machado. Puede ser que sea ahora un poco peligroso luchar contigo. Sí, porque como algunas de nuestras unidades de infantería son de tier 1 y las de tier 2 están un poco dañadas, incluyendo nuestro señor, podría terminar siendo peligroso. Pero creo que como tenemos las sombras oscuras y las medusas aquí, eso va a ser abrir fuego nada más que el enemigo se acerque y hacerlo pedazos. O ponernos en una posición en la que puedan venir pocos o de a poco. Y entonces nuestros arqueros se podrán concentrar más en los pocos que vayan llegando. Bien, lo que quiero es darte curación élfica con urgencia. Y a ti que te quiero dar más magia, que estuvo bastante bien, pero hay que darte un empujoncito más. Ajá, rasgo concedido. Control más uno por provincia. Listo para servir. ¡Oh! ¿Dónde estás, mi niña? La verdad es que te moriste por acá. Dios, ahora tienes que cansar al otro. Listo para servir. Eso es bueno. Y bla, 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 bla. ¿Dónde está Lockyer? Sí, para acá, pero él va a coger ahora para acá. Así que lo mejor es que tú vayas corriendo para acá. Así te lo encuentras a medio camino. Estamos ahí entrando en territorio de Katai. Sí, podemos. Ah, no, 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 no estamos entrando. Pensé que estaríamos entrando, pero no. Y contigo, bueno, supongo que seguir dándole a Katai. Hay algo que pasa que ahora hay 3.000 nada más. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo es exactamente lo que tenemos de ingresos. O bueno, un poco más, un poco menos, digo. Así que estará bien. Vamos a chequear. Necesitamos más Kataianos obedientes como esos. O sea. Sí, necesitamos más niños obedientes. Los catalanos esos son súper obedientes. Esto nos da ingresos. Nos da producción de cerámica. Eso mejorará mi comercio. Estará perfecto. Y tú no puedes ocupar ahí, ¿por qué? Maldita sea. ¿Dónde está mi arcanera? Ah, aquí. ¿Qué le falta a esto para subir? Está todo subido al máximo, no puede ser. Ah, no, sí, le falta esto. Necesitamos unos 10.000 tablones ahí. Buah, está duro. Mírenlos venir. Como ratas. Como ratas a la mierda los niños estos. Espérate, 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 espérate. Vamos a sacar primero al señor. ¿Dónde está la vieja de Lebron? Aquí. Bien, reclutada. Y vamos a ir directamente al puerto a defenderlo. Es sorprendente como vienen enseguida. Ahora le vamos a dar el ambiente a la vieja de Lebron. Y entonces hacemos esto. Ah, el movimiento en campaña y esto. Y esto se desbloquea el 10. ¿Qué queremos? Disciplina de hierro no me interesa. Esclavistas me interesaría. Saqueo infame me interesaría. Vale, acá y acá. Y ¿por qué no puedo tirar para acá? Ah, se me acabaron los puntos. Ok, sí, bueno, tenía que enterarme primero. Ay, son unos desgraciados. Nada más que les doy por arriba, vienen por debajo. Porque se dan cuenta que no pueden. Aunque creo que no están atacando el clan Edge y los está persiguiendo. Y con eso voy a poder defender ahora aquí. Con mi linda arca negra. Bien, entonces, ¿quién nos queda? ¿Quién nos queda? Ah, sí, tú. No atacan. What the fuck? ¿Por qué pensaron que pensé que me iban a atacar ahora que lo pienso? No me atacaron. Qué tristeza. Pero yo sí voy a darles. Uy, 5.000 para mí ahí. Vamos a ir a darle.
Vamos a ir a pegarles. Pero de los casos creo que nos podemos retirar. El problema es que no estamos reponiendo hace rato ahí, reguero de tesoro, eso que iba cogiendo por ahí, me han cascado un poco la army. Te ponemos a hacer algo, ¿no? La verdad es que no. Vamos a dejarte en esta actitud, a ver si repones un poquitín o por lo menos no te gastas más, que es terrible esto. Bien, entonces, supongo que me voy a no la economía de los puntitos, mis niños. Es triste, pero cierto. Estos niños juegan un poco rápido, ¿eh? Es pasar por las arcas negras, pasar esto a otro y pam, pam. Y se acaba el problema, ¿eh? Pero bueno, voy a ver los puntitos de la economía. Ah, no, espérense, la diplomacia primero, ¿ven? Sí. Es que como antes yo tenía las cosas de otra manera y hacía la diplomacia antes de dar el turno. Antes de ponerme a la economía, ¿eh? Y es un poco difícil. Y ahora lo cambié, bien. Entonces no hay nada, por lo que veo, aparte de este pidiéndome pases. Pero si le doy pases, los otros no se van a confederar conmigo, así que ni esto. Me voy entonces a infraestructura, mis niños. Y a la economía y a los puntitos y todo lo que pueda. Con que de verdad me atacaron. Están fumados. No esperaba que me atacaran. O sea, ya que no me lo esperaba, es que lo que tenemos aquí es salsa. Y me atacaron solamente con unidades de tier 1, los bobos. Estos tienen una de tier 2. Impresionante. Me los voy a zampar. ¿Tú estás bien de la cabeza? Estoy hablando contigo, Min Fan. Tío, un loco de. Voy a pasar capa abierta en mi cabeza y se va a mover como le dé la gana. Ok, está bien. Voy a aceptar el reto. Va a ser divertido. Masacrarlos a todos y convertirlos en mis beches. No, vaya a buscar el clavo. Yo creo que el plan del señor de este army, ¿no? Es que viene con muy pocas unidades, que valerían la pena, no iba a poder hacer nada. Pero lo que yo creo ligeramente que el bobo ese lo que quería hacer era atacar a la guarnición. O sea, para aquellos que no lo sepan, nuestra canera viene como refuerzos y tenemos como un minuto y pico de llegar. Un minuto 30 creo que era. Y si en ese tiempo este army derrota a las tropas de la guarnición, o sea, los que defienden la guarnición, caen y mueren, y entonces el enemigo no va a esperar a que el arcanero, o sea, los refuerzos del arcanero. Por lo tanto, pensé que ellos, o sea, su ataque fue ese mismo, ¿no? O sea, esa fue su intención: atacarnos, darnos con todo, reventar a estos niños y evitar que llegaran refuerzos. Creo yo al menos eso, porque es un poco suicida lo que están haciendo. Fíjense que la caballería y las unidades de proyectiles, o sea, su army se dividió en tres partes: su unidad es rápida buscándonos por ahí, otro trozo por acá, y los otros barriendo con lo que queda del terreno. O sea, chish. Creo que estaban buscándonos con fuerza. Pero yo simplemente pegué la guarnición ahí. O sea, las tropas de la guarnición, los que defendían la city. Y esperé pasivamente que llegara la arcanera. Y obviamente cuando llegó, el enemigo empezó a acercarse con su caballería. Y pensé darle, pero al final se retiraron. Dijeron, no. El enemigo se da cuenta de la llegada de los refuerzos. Empiezan a reubicar sus unidades. Se dieron cuenta que ya la han cagado totalmente. Miércoles gigante han hecho con esto. Y van a perder todo el army ahora cuando yo lo masacre fuertemente. Pero el amigo empieza a reunirse, se da cuenta que ya es tarde y ya no nos iba a dar tiempo para acabar con la guarnición sin que llegara al arca, dado que habíamos llegado ya, ¿eh? Y envió nuestra caballería directamente por la suya, porque está bastante separada del army, y intentarían tal vez ayudar a la comunidad de infantería y proyectiles para disparar un poco a distancia y darnos un poco con sus arqueros y sus arcabuces, pero si se acercaban mucho o luchábamos en el bosque, me iba a retirar yo simplemente. Si no, me iba a cargar contra ellos ahora que están solos y acabar con su caballería. Pero bueno, empezamos a entrar al bosque y me doy cuenta de que los caballitos jinetes campesinos estos son un poco más rápidos de lo que me esperaba. O sea, tienen 90 de velocidad, nosotros tenemos un 66. Es inevitable que no los alcanzaríamos. Pensé que tal vez como estaban atravesando el bosque, o sea, las unidades grandes, se les reduce su velocidad y avance al estar en terreno así malo como este para ellos. El bosque en este caso. Pensé que lo íbamos a alcanzar, pero no fue así. Así que revolví a ubicar toda mi caballería en el flanco derecho. Ubiqué a mi infantería. Empecé a formar, traje a mis niños. Me dije, vamos a usar a las espías. Dejé que nuestros lanzavirotes destripadores tomaran posición y abrieran fuego para allá. No lo hacen nada mal los niños, pero creo que no me los voy a quedar más. Creo que los voy a destrozar. No me gusta mucho su desempeño. Están bien, hacen daño, pero demoran demasiado para hacer un daño real que uno diga, uy, están eliminando la primera unidad de Megadon. El enemigo vuelve a traer su caballería bobamente, así que cargo con nuestra superioridad numérica contra ellos.
solo nuestra superioridad numérica, sino que tenemos demasiada ventaja en eso. Mueran las caballerías instantáneas después de eso. Empiezo a avanzar por el bosque buscando unidades enemigas. Nuestra infantería empieza a avanzar, mientras que el enemigo empieza a entrar en el rango de nuestras unidades. Bueno, nuestras unidades también lo están haciendo, pero nuestras unidades son un poco más capaces. Ataca con las arpías. Para ser una unidad de tier 1 y voladora, que normalmente tiene poca armadura, o sea, aguanta poco golpe. Da bien duro, pero aguanta poco golpe. Lo hicieron bastante bien, en mi opinión. Arpías también están muy bonitas, ¿no? Miren eso. Preciosas como son todas. Parecen demonios enojados. Las dejé ahí entreteniendo un poco a los ballesteros, dejad, ¿eh? La única unidad de tiro que tenía este army y los demás, ¿eh? Fue simplemente historia. Empezamos a tirar nuestra magia, sí, bueno, como teníamos la ventaja de poder tirar nuestros hechizos, acabamos con el enemigo bastante rápido. El flanco derecho estaba totalmente perdido después que perdieron a su caballería. Esta recuperó su liderazgo, pero no se quedó por mucho a jugar. Nuestros Carbidis haciendo picadilla al enemigo, a la infantería enemiga en el medio del bosque. Obviamente ellos querían ayudar a sus unidades con proyectiles, pero... O sea, con sus unidades de proyectiles, pero en el bosque es mala idea disparar, dado que la mayoría de los disparos chocan con los árboles y es bastante desventajoso estar ahí disparando a distancia. Pero bueno, rematamos la caballería. Esta vuelve a salir corriendo, esta vez me dijeron a perseguirlo un poco para que no jodan más y no vuelvan más. Mientras que nuestra caballería se iba desocupando y ocupándose de más unidades de proyectiles, impidiéndole siquiera poder disparar en toda la fucking batalla, pobrecillos. El centro del enemigo empieza a derrumbarse, sus niños empiezan a correr, algunas unidades aún intentan resistir, pero yo lo dejé resistir ahí, la verdad. Pude haberme concentrado en ellos, pero la verdad es que mientras más tarde salgan de la batalla corriendo, más rápido, más probable es que mueran en el medio de la batalla. Se activa nuestra habilidad de destreza homicida y ahí acaba la batalla. Demasiada destreza al homicidiar al enemigo, por decirlo así. Nuestro señor sigue dándole ahí, nuestro almirante de flota de arca negra le sigue dando al señor. Y ahí acaba la cosa. Matamos a un montón, no dejamos escapar a casi nadie. Fue una masacre total, la verdad. Pero bueno, catalanos, podéis correr, que los veré en sus pesadillas. O bueno, en los barracones. Ahora que lo pienso, en sus barracones, creo que sería lo correcto. Es que los sobrevivientes siempre se volverán a esclavos, es la cosa. Somos esclavistas horribles. A mí se me olvidó totalmente los hechizos que daba el arca y las ventajas que daba y todo el rato. Mil esclavos y 200 esclavos. El army, a ver, eran unos... Desplegaron unos 1900. Tenemos unos 203 esclavos aquí. Capturamos 0. Ah, no, sí. Dios, capturamos más de lo que había. ¿Cómo es eso posible? Cada vez que me hacen esas cosas. O sea, cada vez que juego hace esas cosas. O sea, la razón nuevamente de... O sea, 2.931 enemigos vinieron. Capturamos 2.376 de ellos. ¿Cómo es eso posible? ¿Entiendes? Matemáticamente no lo es. Y la cuestión es que tienes un porcentaje... O sea, la canela tiene sus porcentajes de extra de lo que capturas y de lo restante y esto y lo otro. Entonces, esto es lo que pasa. Que este número se va por encima de este. Cogemos más esclavos todavía para flipar, de verdad. Nos interesa, no tanto. Pero al final los esclavos se traducen a dinero, así que sí. El WAC fracasa. Oh, los chicos duros no han podido hacer sus durezas por ahí. El rito se acaba, sacrificio de Anatraim. Este rito está disponible de nuevo. Rebelión inminente, eso lo veremos. ¿Dónde? Aquí, ajá. Por... Oh, se van a revelar qué es lo que pasa. A ver, corrupción de caos absoluto. Está subiendo. Y... Oh, creo que a mí me molesta. Es impresionante. ¡Tachán! Se acabó la rebelión. ¿Cuánto sacrifiqué? 200 de clavo. Creían que se iban a revelar. No pudieron, ahora los mantuve contentos con sacrificar unos cuantos. Pero imagino que el descontrol más, o sea, también está contando ahora por la cantidad que tengo unos 4000 esclavos y pico. Acabo de eliminar unos cuantos más. A ver, esclavos menos uno por ahora. O sea, está manteniéndose el control ahí más o menos, ¿no? Está dura pena ahí, controlable la cosa. Lo que me gustaría a ti es darte la infantería que quería, que tú bonificas un poco ahora que lo pienso y no te di ni una, what the fuck.
Las arpías, o sea, los lanzavirotes no me gustaron para nada. O sea, sí, sí están bien, hacen bastante daño. Pero me gustan más las medusas. O sea, comparándolas así, como armas de asedio, yo creo que las medusas, es verdad que tendrán menos alcances, pero es que se mueven a una velocidad tediosa. Y también pueden irse a la melee. Comparado con sus primas, estas de aquí que se andan en carreta, estas todavía las quiero probar, ¿no? Pero me convencieron mucho más las medusas. O sea, esta unidad la voy a eliminar. Y las arpías estuvieron bien. No estuvieron mal, al final es una unidad de, yo diría, tier 1 por los stats que tiene. El problema es que, todas las unidades así van a tener, o sea, yo lo digo por stats de tier 1, pero acuérdense que en la batalla nosotros tenemos una habilidad que al llevar, o sea, llevar a cabo una cantidad de batallas y llevar una cantidad de niños masacrados a la batalla, sube nuestros stats, por eso es que estamos un poco reducidos, ¿no? Que creo yo que no pueden ser los stats normal de estas unidades, ¿no? Porque vaya, es que un poco pues estaba por el piso siempre. Pero ninguna de las dos me gustaron mucho, la verdad. Las arpías lo hicieron bien para ser una unidad de tier 1. Los lanzavirotes también, pero bueno, creo que son de tier 2 o algo así. Pero no me convencieron. Me convencen más las otras unidades. Por eso los voy a cachacachán. Y obviamente quiero cambiar para esta caballería. La cuestión de eso es que quería darle el army a este. Es la loca, esta ya. Y no meterme 3 horas más aquí reclutando ahora. Hay una cosa, nosotros de dos formas podemos reclutar en la zona, ¿verdad que sí? La cuestión es que reclutamos más rápido en la zona o reclutamos más rápido. El problema es que, o sea, aquí tienes, entiende, tienes que mirar el almirante Canuovale, es el arca negra, las tropas que puedes reclutar con el arca negra. Pero es como el reclutamiento lugar de esta gente. La cuestión de eso es que también tienes el reclutamiento normal, pero como no tienes ninguna unidad que me interese, en verdad, no me sirve de mucho ahora que lo pienso. 1260 me cuesta una unidad aquí por reclutar. Y si miro acá, me cuesta menos. Entonces vamos a reclutar en el canegra. Y cambiar un poco la formación de la armada. Primero pero creo que puedes ir cogiendo las unidades que este niño tiene, con las que te vas a quedar por lo menos. Si le doy más infantería de la que ya unifica y le quito esto. O sea, no le doy guardia negra de Nagaroth, sino le doy locos estos, los que ejecutan. A ver, ¿cómo te llamas tú? No me sale el nombre. Verdugos. Ajá, sí, los verdugos descargan esto. Creo que voy a usar más a esos con este army. De reclutar un tercero no estaría mal, ¿verdad? Entonces, quisiera darle otro dragón y otra unidad de caballería. Pero eso serían 3 unidades más las 8. O sea, van las 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 9 unidades. Y tú no tienes tanto espacio. Habría que quitarte unas sombras. O tal vez un monstruo otro. Creo que sí, creo que me estoy pasando un poco con los monstruos. Puede ser. O sea que simplemente estoy sacando mucho bicho. Lo que hay van a intentar tomar ahí. Obviamente no es algo que yo quiero que pase. Así que me voy a ir acercando mientras que la arca negra termina de reclutar las unidades de esta gente. De la loca, sí, vamos a ir vamos a darle avanzando. Y vamos a ver si no me quitan Shanxing los Sky Clan Shin. Pero bueno, estoy hablando aquí como un demente y la verdad es que el tiempo ya se me ha acabado por hoy, mis niños. Triste, pero cierto. Es la cuestión del día. A ver, ahí le dimos un poco a la dragona de la tormenta. Se confederaron con la faccioncita hasta que estaba en guerra con nosotros, pero ni siquiera yo creo que el clan Eshin los mantuvo a raya bastante bien. Lo que va a pasar ahora es que voy a terminar de tomar esto con Loki von Fedelat y la otra. Entonces le voy a empezar a dar el dragón de hierro por encima. Mientras que la vieja Helebron se termina de ocupar de lo que queda aquí de la dragona de tormenta. Entonces le damos también el dragón de hierro por aquí abajo. Me ocupo de los hombres del imperio creo que de primero. Y después me ocupo del... hay Druichis aquí también. Digo, hay Azrahi aquí abajo. ¿Verdad que sí? Se me había olvidado totalmente la facción de los elfos y panos atacando por aquí. Pero bueno, me ocuparé primero de los que son importantes. Porque como he dicho, esta facción sin los locos de la jungla no hacen nada. Se quedan ahí quietecitos. Y los hombres arbolestos, en mi opinión, siempre han sido muy pasivos. Se quedan ahí en su arbolito y no quieren más nada que ver contigo. Te ignoran prácticamente. Lo que voy a hacer mañana que Loki von Fedelat y nuestro otro army que quiero, la verdad, eliminar a todas estas unidades. Si se muere alguna también estaría bien. Acabar con lo que tiene el dragón de tormenta aquí. Empezar a bajar para abajo. Oh, y mira, ya vemos a los chicos duros de Gringor. Aunque no estamos llevando bien con ellos. Así que da igual.
Uy, podríamos eliminarlos antes de que venga el modo gris y así me los quito de arriba también. 40 turno. Turno 40 estamos. Turno 50 debe empezar en algún momento, a partir de 50. Para aquellos que se acuerden del primer capítulo, el modo crisis está entre el turno 50 y el 100. O sea, a partir del 50 empezará en cualquier momento el aviso y entonces tendremos 10 turnos. También le damos a los pieles verdes. De todas formas, no vuelven con el modo crisis. Pero la verdad, como dije, quiero concentrarme en el este primero. Y si vienen con modo crisis y me atacan, les doy. Más nada que eso. Le doy a Katai. Le doy a los dragones de hierro. O sea, a Katai también. Dragón de hierro. Le doy al imperio. Y entonces me como a los chiquiticos estos que quedan aquí y le doy al clan Ashin también de paso. Y entonces me empecé a expandir para la otra dirección. Tomaré esto de aquí arriba y empezaré a tirar para acá, que eso jode. Con el Arca Negra, digamos que hoy cumplimos nuestro mayor objetivo, que era encontrar a la otra facción de Drichis. Y la verdad están bastante bien, aunque acaban de perder un asentamiento. Así que yo le voy a dar un poco a la Legión del Caos y a ver si puedo provocar que vengan y me ataquen para destrozarles el army. Algo así. La verdad es que me tiene sin cuidado, pero lo voy a hacer mañana con calma, ¿eh? Voy a sacarle la city, se la voy a quitar. Y entonces, si puedo, o sea, quería venderse las Arcanes, pero como ahora quitaron el asentamiento este que aquí, no, sus territorios no tienen contacto con el mío. Y por eso no le puedo regalar territorios. O sea, para aquellos que no lo sepan, aquí se regalarían territorios, pero para eso. O sea, intercambio un asentamiento con esta facción. Los asentamientos que ofrezcas tienen que ser adyacentes, tienen que estar adyacentes a los territorios de la misma. Ser horrible el español de la gente. Horrible. Pero bueno, con eso explicado, ya no tengo que decir más nada. Y simplemente quitarle las tierras a sus enemigos y regalárselas para acelerar el proceso de mejorar las relaciones con ellos. La verdad, a mí me parece que Valkyria pronto me va a dar pases. Si es que no me la quiere dar ya. A ver. No, no me la quiere dar ya. ¿Qué le molesta a la boca esta que yo esté haciendo por ahí? Nada, no hay razones para que ella esté cabreada conmigo. Incluso están mejorando las relaciones. What the fuck? No sé qué tiene. Pero bueno, no me molesta. Solo que, o sea, lo que me molesta ahora es que Malekith esté rompiendo pactos y cosas conmigo porque. Bueno, por la, digamos, penalización de Confederación y otras cosas, ¿no? Ellos están en guerra con los mismos que yo. Si yo imagino que yo le empiezo a dar a la Legión del Caos mañana, imagino que esas relaciones mejorarán de nuevo. Pero bueno, pues sí están mejorando, ¿sí? Se acabó la penalización por Confederación. O sea, para aquellos que no lo sepan, cuando tú te confederas con una otra facción, o sea, lo pudieron ver, pero seguro que no todos lo vieron o lo entendieron. Cuando te confederas con otra facción, te reduce las relaciones con las otras facciones con las que tal vez te podrías confederar, o sea, con las mismas especies, en este caso Druichis, Druquis, unos 50 puntitos de relaciones. Es duro y esa reducción no es una vez, sino que dura 4, 5 turnos. Ajá. Y son unos 250 lo que perdiste ahí de relaciones con ellos. Solo que, como has hecho otras cosas, atacar a sus enemigos, hacer pactos con ellos, no baja tan fuertemente las relaciones con ellos, pero sí, ¿no? Sería unos 250 ahí que pierdes con esa facción. Pero bueno, mi gente, mañana seguiremos así, eliminando más enemigos y tomando territorio. Esperemos que mañana haya una otra batalla, porque como Katai no se va, o sea, Katai no se va a levantar de la paliza que le di hoy, jamás. A la hora de la dragona de tormenta. Y el dragón de hierro es el próximo enemigo que al que me voy a enfrentar. Sí, mírenlo por aquí arriba esperándome y por aquí abajo. O sea, más obvio esto no puede ser. Ya está en guerra con alguien. No con nadie, pero tienen pactos con los caballeros de Caledor y el colegio dorado. Yo me quiero quedar primero con Katai y después veré lo que tiene el resto del mundo para yo hacer. Pero bueno, mis niños. Más nada que hacer por hoy. Más nada que decirles por hoy. Espero que hayan disfrutado el capítulo. A ver, comentarios así, ahora que lo pienso. Sí, hay unos cuantos comentarios, ¿no? De peticiones de armies, pero para eso primero tengo que, o sea, poder sacar un señor. O sea, le daría el nombre a este, pero, o sea, Pasco me pidió un señor de las bestias, si no recuerdo mal. Y Alex me ha pedido también, pero solo el nombre del Milhouse logo ese que me lo apunté por ahí. Podríamos darle este mismo logo al nombre, pero me gustaría como que sacar uno para cada uno. O sea, si me los piden, quiero sacarlos nuevos y no simplemente sacar cualquier señor. Así que nada más pueda, les saco el señor que me pediste, mi Pasco y mi Alexito, con el nombre que me habéis pedido. Y creo que Pasco es que hasta me pidió unidades determinadas. Creo que me pidió un. ¿Qué fue lo que me pidió Pasco? Un gran señor de las bestias Bobo, ¿verdad?
Yo todavía no lo he probado, y tengo que ver cómo funcionan los niños. Pero bueno, ese ha sido el capítulo número 6, mis niños. Recuerden que me podéis dejar siempre en los comentarios qué queréis. O sea, si queréis un army formado de alguna otra unidad. Yo siempre lo veo como algo bueno. O sea, que participéis, obviamente. Y también que me digáis qué piensan, porque eso me obliga a mí a como que desarrollarme otro tipo de estrategias. Aprender nuevas cosas, cómo funcionan más unidades y qué no debería hacer con esas al perderlas en el campo de batalla, etc. Entonces, yo siempre juego a mi manera porque me parece que es la mejor. Pero eso no significa que sea directamente lo mejor, ni que no tenga cabida yo para aprender más. ¿Entienden la idea? Entonces, cuando ustedes me dan esos comentarios, esos nombres para yo reír, o sea, nombres de señores para yo reírme, y me piden armies, aprendo con ello, ¿entienden? Pero bueno, mis niños, ahora sí, este ha sido el capítulo número 6. Más nada que decirles, creo, al menos eso yo. Nos vemos mañanita, mi gente. Katai lentamente se está convirtiendo en territorio mío. Es impresionante. Hasta bien tierra adentro estamos ahí tomándolo todo. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. ¡Hasta mañana!